¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video aprenderemos a cómo hacer Hangouts en directo sin ese molestoso lag que tanto nos jode a todos. Bien, lo primero que haremos es descargar esta cosa que dejo en la descripción del video. Veamos, bueno, yo creo que veo. Ah, todo el pedo. Lo descargamos. Lo abrimos. Bueno, es bueno estar aquí y todo eso, pero a mí se me hace en lo personal más sencillo haciendo esto. Sí. Bien, no sé por qué carajo está en portugués, pero dan próximo paso. Creo que decía buscando software. Próximo paso. Instalar ahora. Esperamos. Ponen el lenguaje. Español Latinoamérica. Instalar. Yo no instalo estas mierdas. Aceptar. Bien, ahora puse el video y vuelvo cuando termine. Bien, ya se me está acabando. Ya para empezar a abrirlo. Bien, vamos en fini. Entonces vamos a dejar la acusación. Yo quito esto. Supuestamente aquí. Bueno, para algunos aquí se supone que esta es la cámara web, pero a mí no se me aparece porque estoy oscura. Bueno, aquí pueden poner textos, fechas, por qué, dibujar, o sea, o poner imágenes. O sea, para que se note más chido el directo. En este caso, nos vamos aquí, bueno, los que quieren grabar el escritorio, vamos acá. Y si quieren aquí poner capturar zona personalizada o zona alrededor del cursor, que solo se ve por donde va. En este caso, que se capture todo el escritorio. Bien, en este caso, lo que haremos ahora será poner aquí la resolución que ustedes gusten. Ya dependerá de. También no dependerá de. De que qué resolución, o sea, de que la que tenga su computadora. Por ejemplo, voy a ponerle la de HD. Aunque en realidad porque la mía es de 1366x768. Entonces a mí pues se me vería bien así. Bueno, esta vez pondremos 30 FPS. Si a ustedes se les va extremadamente lento, pues lo bajen. En este caso, listo. Ya podemos empezar a hacer el directo. Entonces vamos. Voy a mi cuenta de respaldo porque ahí seguramente nadie me vería. LOL. Mi cuenta de respaldo. Y nos vamos a. Luego nos vamos a nuestro canal. Transmite videos, bla bla. Listo para que se nos cargue. Esperamos. Cargando. En este caso, aquí ya se me ve porque lo tenía puesto. Pero ahorita les enseñaré a cómo ponerlo así. En este caso ya ponemos el nombre. Pinche prueba. Solo un ejemplo. Invitar Hangouts en directo. Simón. Y entrar.
Listo. Y aquí miren, se les está apareciendo. No sé por qué no se ve el cursor, pero bueno, como sea. En este caso, nos vamos a ir a configuración. Y aquí va a ir el. Vamos a poner este, el Manycam Video Source. En este caso, aquí les aparece su webcam. Solo la webcam o cualquier otra cosa, lo que tengan en su computadora. Esto será para poner Manycam para los que vayan a poner la webcam así. En este caso, los que quieren poner escritorio o cualquier otra cosa que quieran que hayan puesto, les damos acá. Voy a guardar la configuración. Listo. En este caso, vamos a dar iniciar emisión. Mete públicamente, aceptar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Perfecto. Ahora, listo, ya que esté, nos vamos a ir a la cuenta. Buscamos el directo. Aquí está. Y veamos cómo nos está saliendo. Sí, lamento no poder explicarla mejor porque en este caso mi compu, pues, como está grabando, no creo que se vea tan bien, pero bueno, ustedes ya notarán la diferencia. Ejemplo, pongamos aquí, no sé, una carpeta o algo. No, y se me ve mejor así que como lo tenía antes. Este será todo un pinche desmadre. Bien, ya se está notando. Por ejemplo, del otro lado, no sé. Ah, bueno. Sí, ya sé. Soy un imbécil por no poder mostrarlo mejor, pero. Pero bueno. O por lo menos. Tal vez este truco no funcione. Pero se te verá tan siquiera un poquito menos lagueado que antes. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Y hasta la próxima.